pregunta. Listo. Ya, Charlie. Ya. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos la conferencia de prensa de Universidad Católica. Pregunta Gonzalo Hermosilla de FAUL y Misur Deportes. Buenas tardes, José María. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte nuevamente. Y bueno, te quería consultar por los palmarés que tienes tú en la Universidad Católica, por tu palmarés, por tus trofeos ganados como gerente deportivo, porque tienes 4 supercopas, en total tienes 13 títulos nacionales. Cuéntame, ¿qué balances haces tú desde que estás, desde el año 2010, al mando de la gerencia deportiva de la Católica? Todo el éxito, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, la verdad que el balance, tomando lo que ha pasado en estos últimos años, uno podría pensar que es positivo. La cantidad de títulos nacionales que se han ganado, las supercopas, creo que eso ha engrandecido las vitrinas del club. Creo que los hinchas en todo este periodo se han visto muy contentos. Han reconocido el trabajo que se ha hecho, mucho más condensado en el último tiempo con el bicampeonato y el tetracampeonato, pero creo que es un trabajo que ha sido duro, que tiene partes lindas y bonitas y de alegría y partes tristes y de sacrificios y de esfuerzo y de sufrimiento, pero bueno, es parte del fútbol y así que en ese sentido, terminando un año difícil, un año de transición, por decirlo de alguna manera, pero el balance en general es positivo. Le damos la palabra a Sebastián Aguilar, de Radio Cooperativa. ¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Preguntarte primero por el balance que se hace de la temporada que terminó ayer con el partido en Antofagasta, la clasificación a la Copa Sudamericana, lógicamente, y cómo se va a empezar a trabajar ya en el 2023. Ariel Holland habló en la última conferencia de el 12 de diciembre como fecha para volver a trabajar ya pensando en el 2023. Y si esa fecha ya la toman como una fecha límite para tener el plantel ya conformado, o creen que quizás se deba trabajar más adelante sabiendo que el mercado va a seguir abierto, que es muy dinámico, lógicamente, sobre todo en esta época de inicio de temporada, no como el otro que es a la mitad, y saber cómo se planifica eso, si esa fecha del 12 de diciembre será la fecha límite para tener el plantel para el próximo año. Bueno, con respecto al balance del año, hay varias maneras de mirarlo. Indudablemente que nuestra expectativa siempre al principio de año como equipo grande es tratar de ser campeón. Cuando eso no se logra, queda un sinsabor porque es un objetivo que no se cumple. También no hemos podido llegar a la Copa Libertadores, que también era un objetivo que teníamos. Entonces, mirado desde ese lugar, uno no está tan contento. Ahora, si ese objetivo sería hacer un pentacampeonato, que era el objetivo, era una situación difícil. Uno sabe que después de muchos años de éxito siempre puede haber algún año de transición. Uno no espera que ese año llegue, uno espera que eso no pase. Pero bueno, no tuvimos, digamos, la estabilidad que hubiéramos querido durante todo el año. Hubo muchos cambios. Creo que dimos un golpe de timón allá por mayo, porque no estaba funcionando como todos queríamos. La llegada de Ariel, y en las conversaciones que tuvimos, un poco el objetivo era tratar de llegar lo más arriba posible. En ese momento estábamos cerca de las zonas de descenso, había que reestructurar un poco y modificar el rumbo que llevábamos. Creo que lo logramos, por lo tanto, si uno lo mira desde ese otro lugar, termina siendo un año de aprendizaje y un año donde pudimos torcer un poco el rumbo que llevábamos y de estar en una zona peligrosa, por decirlo de alguna manera. Hoy terminamos en el campeonato en una quinta posición, por diferencia de gol. Bueno, hay que ver qué pasa con Palestino. Entonces hay muchas cosas para mirar la temporada. Así que bueno, volvemos a llegar a un torneo internacional, terminamos ganando, hubo partidos que se jugó muy bien a lo largo del año, hubo otros que a lo mejor no se cumplió, hubo muchos movimientos, mucha salida y llegada de jugadores, muy atípico y muy distinto a otros años. Creo que eso también es producto de los buenos años anteriores, donde los jugadores se van mostrando y por lo tanto hay ventas. Es producto de un inicio que a lo mejor
A pesar de arrancar ganando los tres primeros partidos, después se nos torció un poquitito, entonces también hubo que hacer algunos cambios. Cuando cambian los entrenadores, también cambian algunos jugadores, por lo tanto creo que eso fue todo lo que pasó a lo largo de este año. Analizando todo eso, te diría que no es ni negativo ni positivo. Creo que terminamos logrando un objetivo, que es la Copa Sudamericana, y bueno, y estamos tranquilos con eso. Con respecto a la pretemporada, sí, está planificada para empezar el 12 de diciembre. Tenemos entendido que el campeonato va a empezar aproximadamente el 21 de enero, al menos esa es la información que tenemos. Y con respecto a la llegada de los jugadores, un poco lo de siempre, ¿no? Lo ideal es eso, lo ideal es que cuando empieza la temporada tengamos claro quiénes son los jugadores que van a conformar el plantel, los refuerzos que puedan llegar, algunos jugadores que puedan salir, también esté claro, pero la verdad que no siempre se logra, pero sí lo que buscamos es tratar de tener la mayor cantidad de jugadores posibles, estables, sabiendo con quién vamos a contar para empezar el trabajo que necesita hacer el cuerpo técnico, una muy buena pretemporada. Tati, también preguntarte por dos jugadores que tienen que volver de préstamo, que son Felipe Gutiérrez y Nehuen Paz, que partieron a mitad de temporada, un préstamo corto en este caso para ambos, tanto Felipe en la Major League Soccer como Nehuen en el fútbol argentino. Ellos tienen que volver el 12 de diciembre, ¿se tiene ya definido si van a mantenerse en el plantel o van a buscar alguna otra alternativa? Mira, con respecto a los jugadores que tienen contrato, como en el caso de Felipe y de Nehuen, y como otros tantos, nosotros con cada uno que haya que conversar algo, lo hacemos personalmente o telefónicamente si es necesario para plantear las situaciones. Nosotros estamos esperando terminar el campeonato para poder hacer esas conversaciones con los chicos que están acá en el club, que tienen contrato, ya conversamos con algunos escucharlos en algunos casos o para plantearle algunas situaciones desde el punto de vista del cuerpo técnico y del club también. Y en el caso de Felipe y Nehuen, todavía no hemos conversado puntualmente cuál va a ser la situación de ellos. Cuando la conversemos, bueno, indudablemente ahí veremos en esa conversación qué sale y cómo seguimos con esos casos. Continuamos con Marco Escobar, DirecTV Sports. Hola, José María, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, gracias. José María, con el término de ciclo de El Chapa, de Luciano y de Germán, quedan vacantes puestos, más allá de que el equipo o el plantel pueda tener jugadores que suplan en esos puestos. En lo específico, ¿van a tratar de reforzar ya sea un lateral por la derecha, un volante mixto por esa zona, un extremo que es lo que estaba haciendo también el Chapa, van a tratar de reforzar esos tres puestos y un central que Germán estaba en esa posición? Bueno, eso es parte de lo que estuvimos conversando con Ariel. El equipo puede jugar en este 4-3-3 que ha venido jugando, puede haber alguna variación en el esquema, eso lo vamos a seguir conversando, algunas cosas ya conversamos, así que no sé si amerita en este caso decir exactamente los puestos que vamos a reemplazar, porque va a depender también de la calidad de jugadores que queremos y podamos traer. Van a ir las dos cosas ligadas, por decirlo de alguna manera. Pero sí hay una realidad, tanto el Chapa como Luciano y como Germán, no solo desde el punto de vista futbolístico, sino desde el punto de vista de grupo, de lo que es de trayectoria, de lo que significa todo eso, han dejado un vacío, por lo tanto hay que estar pensando en llenar esa parte como referentes que ellos fueron durante estos años. Así que bueno, viene un desafío interesante y un desafío importante para todos, para el cuerpo técnico, para el club, de poder armar el mejor plantel posible, ya sea depende de las posiciones que veamos y ya sea desde los nombres que podamos traer para retomar la senda de los títulos, que es lo que uno quiere. O sea, este año es un poco parecido, terminamos mejor, por supuesto, en la tabla este año que el 2017, donde salimos bicampeones, tuvimos un año que a lo mejor no fue el que todos queríamos, pero terminando en una posición en la tabla mucho más baja que la que terminamos ahora. Incluso para el 2018 no habíamos clasificado un torneo internacional, en este caso sí lo hicimos. Entonces, bueno, la tarea de,
de reestructurar para volver a reencantar a la gente y para más allá que la gente está encantada, pero volver a ganar que títulos, que es lo que nosotros queremos y que lo que este año nos faltó y que veníamos acostumbrados en los últimos años. José María, ¿ya tienen confirmado que Católica va a jugar un par de partidos de pretemporada, puertas abiertas con público, con equipos extranjeros? Entiendo por ahí estaba el trascendido de que podía ser Viña del Mar, o va a ser en el extranjero también que Católica va a tener ese tipo de preparación, teniendo en cuenta además que a principio de esta temporada hubo partidos solamente con equipos de acá, del medio local, no salieron de acá de la zona. ¿Hay algo diferente para el inicio de pretemporada 2023? Mira, primero voy a empezar por la segunda parte. Se habló mucho de la pretemporada de este año, de que no fuimos a Argentina, de que no viajamos. La verdad que la pretemporada que hicimos este año fue muy parecida a la que habíamos hecho años anteriores. La única diferencia grande que hubo fue la del 2019, si no me equivoco, que jugamos en Viña unos partidos, que fue el torneo. Pero después fue más o menos lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, cuando uno hace una pretemporada y después sale campeón, pareciera que está bien. Cuando la hace de una manera y no sale campeón, pareciera que está mal. Entonces, no se hizo nada distinto. ¿Puede ser un error no hacer algo distinto? Sí, también puede ser un error. Al final, a veces uno tiene que cambiar ciertas cosas y a lo mejor uno puede equivocarse en eso. Este año, en principio, sí estamos viendo la opción de jugar algunos partidos en enero. Es una pretemporada más larga. Pensá que vamos a tener casi 40 días para el inicio del campeonato desde que empezamos la pretemporada. Así que lo que medianamente está planificado es un inicio en diciembre físico-futbolístico, por decirlo de alguna manera, pero seguramente un poquito más tirado a lo físico, y una segunda etapa después con un poquito más de fútbol. Y la idea sí es jugar algunos partidos, ya sea acá en Chile, depende de los equipos que puedan venir, o si hay alguna opción de ir a algún lugar, porque claro, dado el tiempo, dado que tampoco vamos a jugar la Supercopa, que tenemos mucho más claro los tiempos que tenemos, seguramente vamos a tomar alguna decisión de ese tipo. Continuamos con Nicolás Ramírez de Sport Center. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. El año 2022, tenía un hito importante entre medio, que era la modernización de San Carlos de Apoquindo, que me imagino parte del presupuesto estaba destinada a esto, ¿no? A este evento. El mercado de verano de ese año, del año 2022, tuvo una particularidad, que los jugadores que llegaron fueron a costo cero, que no hubo quizás una inversión importante en ese sentido, y muchos que llegaron a principio de temporada no finalizaron esta estadía aquí en San Carlos de Apoquindo. ¿Cuál va a ser la tónica de este mercado de verano que viene el año 2023? ¿Parecido al que fue el año 2022 o hay pensado una inversión en ese sentido? A ver, primero aclarar algunas cosas, que yo creo que Juan ya lo había dicho en algún momento. El tema estadio, el tema económico va por un carril totalmente separado a lo que es la inversión deportiva. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo único que le puede quitar el proyecto estadio al fútbol es un poquito de foco. O sea, el hecho de estar enfocado en un trabajo y otro con respecto al directorio. Pero el tema económico no va por ahí. O sea, las decisiones que se tomaron en enero para la conformación de plantel están basadas en un equipo que había ganado 13 de los últimos 14 partidos. Por lo tanto, cuando nosotros decidimos planificar la temporada 2022, se basó más en eso que en otra cosa, que era la continuidad de la mayoría de los jugadores. Después, bueno, hubo jugadores que llegaron, como el caso de... Bueno, los jugadores que llegaron, como el caso de Yamil, en este caso, que desde el punto de vista, y lo hablábamos con él hoy, desde el punto de vista futbolístico, las veces que le tocó jugar aportó cosas y se vio y mostró un tema futbolístico importante. Creo que los temas extrafutbolísticos fueron los que complicaron su estadía acá en Chile, pero que bueno, él se recuperó de eso, el club, el cuerpo técnico también le siguió dando su confianza, terminó jugando, y creo que si no hubiera pasado lo otro, tal vez hubiera sido un buen aporte, Yamil. Lamentablemente, entre las lesiones y este tema que tuvo, no pudo. Creo que el caso de Lucas no funcionó, y bueno, nosotros tomamos la decisión de cortar el contrato antes y salió.
Después el caso del Simbi, creo que había tenido un buen rendimiento, lamentablemente se lesionó. Nicolás, cuando le tocó jugar, los dos partidos que le tocó lo hizo muy bien, incluso con Nicolás, aprovecho de decir que uno de los que termina contrato, estamos conversando con proponerle una posibilidad de que siga, es una negociación, habrá que ver qué es lo que pasa. El caso de Yamil, ya le hemos comunicado que no le vamos a proponer una extensión de contrato, un poco por lo que te decía antes, ¿no? O sea, esa situación. Así que de todas las experiencias se aprende, indudablemente si no ganamos el título, si pasó lo que pasó durante todo el año, algunas cosas no hemos hecho bien y eso es parte de responsabilidad de la dirección deportiva, que soy yo, por lo tanto eso hay que asumirlo y no hay ningún problema en asumirlo. A mí me gusta cuando ganamos me aplauden y me reconocen y bueno, cuando perdemos indudablemente soy parte de responsable de lo que pasa. Así que bueno, tendremos que esperar, aprender de las experiencias que tuvimos a principio de año y ver ahora si podemos armar el mejor plantel posible, ver las inversiones que podemos hacer. Yo no llamaría mucho el tema de si el jugador llega libre o no. Acá han llegado jugadores a costo cero y como el caso de Luciano, que vino quedando libre y terminó jugando casi 5 años en el club, el caso de Germán, el mismo Chapa, que llegó a costo cero. Entonces no es potestad el hecho de que uno compre un jugador y ese jugador va a rendir o venga a costo cero y no va a rendir. Creo que es relativo, pero sí creo que es importante hacer cada vez un examen, un análisis más exhaustivo de los jugadores que puedan seguir en el plantel y de los jugadores que puedan llegar. Y la segunda, José María, tiene que ver con dos jugadores que, bueno, pertenecen a Católica y que están viviendo un presente muy positivo. El caso de Bruno en Palestino y el caso de Alexander en Ñublense. ¿Cuál es la actualización que se puede entregar en los casos de ambos jugadores? Entiendo que Bruno Palestino va a comprar su parte del pase y también Ñublense con el mismo caso de Alexander. Qué bueno que me preguntas eso, porque el fútbol es muy subjetivo. Acá hay varias situaciones. Hay algunos, y uno escucha y lee, que mal negocio de Católica, que cómo se pierde un jugador. Y nosotros tenemos que velar por el desarrollo de los jugadores. El caso de Bruno fue a préstamo el año pasado. Jugó bastante en Palestino. Al final Palestino no hizo uso de la opción. Él quería volver a salir a préstamo, pero nosotros lo convencimos y también quedó convencido de que se quede el primer semestre para poder ver las posibilidades de jugar. Por el motivo que sea, no jugó todos los minutos que tenía que jugar. Y cuando llegó mediados de año, hubo una posibilidad de nuevo de Palestino. Y creíamos todos que era lo mejor para él y lo mejor para el club. Hubiera sido mucho más injusto o que nosotros nos quisiéramos proteger de que nos critiquen a fin de año y dejarlo acá y que no juegue. Creo que en esta situación Bruno se desarrolló, Palestino tiene un jugador, el fútbol chileno tiene un jugador y nosotros tenemos un porcentaje, el 50% de una futura venta. Por lo tanto, creo que en esa figura ganamos todos. Si nosotros vamos a tener miedo de que, y en el caso de Alexander, si termina de esa manera también, si nosotros vamos a tener miedo de que nos critiquen o que nos juzguen y con eso vamos a dejar un jugador abajo de la alfombra y no lo vamos a dejar jugar para que no nos critiquen, me parecería bastante triste de parte nuestra. Por lo tanto, todos podemos opinar, todos podemos dar, pero esa es la razón por la cual terminamos haciendo estos convenios, terminamos dando esta salida a los jugadores, porque en ese momento, cuando se va Bruno, estaba Clemente, estaba Gonzalo, estaba Diego Valencia y estaba San Pedro. Además, gente que estaba el Chapa y estaba Buenanote. Entonces, al final, claro, después se fue Valencia. Tal vez si Diego se hubiera ido antes, el tema hubiera sido distinto. Pero uno también tiene que velar por pensar lo que le puede pasar al jugador. Y si el jugador no juega un año, es mucho un año sin jugar. Entonces, esa es la razón. Así que esa es la actualización de los casos de Bruno y de Alexander. Y muy probablemente en el futuro, tal vez seguiremos haciendo esos convenios. Porque al final, creo que es parte de un mercado donde todos salimos ganando. Así que esa es la opinión nuestra y por eso lo hacemos. Como dije antes, puede haber distintas versiones, distintas opiniones, pero creo que en este caso, si el jugador está contento, si Palestino está contento y nosotros estamos contentos, creo que ganamos todos. Últimas dos preguntas de Jorge Cubillos, TNT Sports. ¿Qué tal, Tati? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? Buenas tardes. Eso quiere decir,
la primera parte no me quedó muy claro. Entonces, que la primera decisión y opinión respecto al futuro de ambos futbolistas la tiene, en este caso, Ñublense y también Palestino. Claro, los convenios están hechos de esa manera. O sea, los convenios que hemos hecho, hay un préstamo con una opción de compra. Ahora, sí, quiero dejar claro que nosotros, a fin del año 2023, tenemos una repesca. Y podemos traer a Bruno o a Alexander, si en el caso que lo compren. Incluso con Alexander hay una repesca también más corta. Pero también esas repescas también se hacen evaluando lo que el jugador también está viviendo. Entonces, si un jugador está en un club donde tiene un porcentaje de minutos altísimos y a lo mejor puede ir a otro club donde no se le garantice esos porcentajes de minutos, también hay que evaluarlo. Pero sí, los convenios que se hacen en general los estamos haciendo de esa manera. También nos pasó con Super, con Andrés Super con Antofagasta, también nos pasó con Vicente Fernández, con Palestino. Son todos tipos de convenios que vamos armando para el desarrollo de los futbolistas, que nosotros formamos muchos jugadores y a veces no todos pueden jugar en el primer equipo en el momento que los jugadores consideran. Y a veces hay que esperar un poquito más. Y en esa espera uno corre el riesgo de a veces que un jugador se pueda, no sé si perder, pero se pueda desencantar, por decirlo de alguna manera. Entonces, en este caso, el convenio es que Palestino tiene una opción de compra, Ñublense tiene una opción de compra, pero nosotros tenemos una opción de repesca al final de la temporada 2023, en caso de que el jugador no sea vendido. Sí, claro. Me queda clarísimo ahí. Y la otra, mencionaste recién que a Nicolás Peranich le están viendo la posibilidad de ofrecerle algo para que continúe terminando contrato. Pero también mencionaste que hay futbolistas que si no juegan mucho, y si están en un año y no juegan mucho, claramente la opción es que partan. Y en ese contexto hay varios nombres. Sebastián Pérez, ya que hablamos del arco, porque difícilmente uno se imagina que continúen los tres porteros. Tomás Taburaga, por ejemplo, y Fabián Orellana. ¿Se puede conversar con ellos si manifiestan el deseo de eventualmente buscar otro club? Mira, yo prefiero no dar nombres puntuales, pero sí, como dije antes, con jugadores que tienen contrato hemos conversado y pueden estar dentro de esos nombres. También acá hay que respetar que el club tiene un contrato con el jugador y por lo tanto es una cuestión de común acuerdo, también un término o una salida. Con Nico hablamos de una posible extensión, puede ser que a lo mejor no lleguemos a un acuerdo, también puede pasar. Entonces, se van a empezar a mover varias cosas durante este periodo de la conformación del plantel, ya sea para jugadores que puedan salir, o como para jugadores que se puedan quedar, o para jugadores que puedan llegar. Y creo que en este caso, como lo hacemos siempre, un poco, a lo mejor es un poco antipático, pero tratamos de no dar nombres para respetar también a los jugadores en todo caso. Gracias. Concluimos la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, esa es la